Muy buenos días, mi gente. El día de hoy estamos a día primero de septiembre. Ok, vamos a comenzar un nuevo video el día de hoy. Fíjense que yo ya realmente he estado hablando con Ara, ¿verdad? De que quiere ir a ir ella a ver a su mamá, a su familia, ¿verdad? Ok, ella ya tiene unos días ya que pues tuvo a nuestro bebé, ¿verdad? Le hicieron cesárea, para los que no saben. Y son cesárea y pues requiere de unos cuidados, ¿verdad? Ok. Ya ahorita hace una cosa que otra, ¿verdad? Pero yo trato de que no haga muchas cosas, ¿ok? Yo entiendo que ella, pues igual quería ver a sus papás y yo, pues, yo la voy a llevar, ¿verdad? No sé si se dan pocos días, pero ella, pues, ya va dos veces que me dice. Y a lo mejor conveniente. Si ella se quiere quedar ya unos días, ¿verdad? Pues yo pienso que el problema no hay problema. Ahorita voy a ir y voy a ir por ella y le voy a decir que nos vayamos porque me pidió a mí ayer. Ahorita yo vengo de Bejucos, de un mandado. Ahorita voy a llegar y voy a decirle que pues vayamos por su papá y su mamá. Ya ahorita, al rato, si ella decide quedarse, pues ya me vengo yo a la tarde. Me voy a tarde y pues, porque tengo que arreglar mi negocio de los estados. El carrito, motocarro, ya venía así, me anda fallando, me tiré un poquito a gasolina y la carga para que de la pila también se agota y necesito arreglar a ese detalle para cuando yo me pueda trabajar, no se me descargue y luego no quede a prender. Y últimamente pues me está quedando sin carga el motocarro. Tengo que arreglar ese problema, más que nada. Pero si ella se dice quedarse, yo con todo gusto la voy a dejar y pues ya después voy por ella. Ahí está, mi gente, empezamos un nuevo video y pues, si ustedes no están suscritos a nuestro canal, ¿verdad? Les invito a que se suscriban, que nos den like, que nos apoyen con el like también y también tengo ya Instagram para los que no tienen, para los que me quieran seguir por Instagram, también, ahí les voy a pasar a poner el link ahí en la descripción del video. Miren, todavía sigue bien verde aquí todavía, como ven, bonito paisaje, bonito, lo verde me encanta, mira, la verdad. Vamos a empezar el nuevo mes con una buena actitud, porque eso es lo importante para todo este mundo, tener una buena actitud. Carita para la resistencia, para que le dé fuerzas y le dé vitamina. Tengo aquí el aceite calentando. Esta es la forma que le voy a guisar yo. No hay receta, es la forma que yo lo voy a guisar. Miren, como todos los días casi llevan lo mismo, ¿verdad? Ok, le voy a poner dos clavitos, dos pimientas. Miren, comino te voy a poner lo que agarre con mis dedos. ¿Está? Y voy a poner dos ajos. No lo lleva uno, pero bastante ajo, lo voy a poner dos. Miren, ahora sí. Lo voy a poner. Oh. Un chilito, porque no podía comer un verde. Muy picoso. Ahí le va. Ahí está la carita ya. Ya. Se va a tapar más de que llega.
para ti. A ver. Ay, mira. La verdad que venía a trabajar para sacar para comer. Ya estoy comiendo, ya no voy a trabajar. La verdad. Pues dime, yo voy a trabajar para puro comer. Ya me dieron de comer, pues ya no voy a trabajar, me tengo que ir para casa. Y va. Miren, fui a vender raspados. Ocupamos pañales y wipes para niños, ¿verdad? Y les digo, ahora que crea que es más rápido conseguir o vender raspados para comprar los pañales. Efectivamente vendí lo que exactamente necesitaba para los pañales. Miren, ya limpié toda la basura, ¿eh? Repite que tenemos aquí basura todavía. Ok. Ay, no sé. ¿Estamos cambiando, amor? Tú lo pusiste para... Pero por mientras... A ver, pero ya te pedí acá, viene. A ver. Mira, esa la tapo. Ay, ahí está. A ver. Ahí está de 10, que es el agua. Corté estas hojas de plátano, ya no servían. Las voy a cortar para aprovecharla para unos tamales. El mole ya lo tenemos ahí. Ah, sí, ¿verdad? Ajá, no me falta el pollo. El mole ya lo tenemos. Lo que me queda más de cocinar de aquel lado es que no hay gente, las cosas tienen que venir por acá, por ellas. Venga, la cocina aquí en otro lugar y me gusta tener todo ahí a la mano. Ay, ya. No tengo que estar cargando con las cosas. No he hecho mucho aceite porque sí quiero cocinar con mucho aceite. Esta carne no está despedazada, pero eso era carne pura, pura carne tasajeada. O sea, no, doradita, nomás leve. Solo dos personas nada más, solo poquita carne. Tengo más allá, pero la guardé. Mejor probado hizo. Ahora, ¿sabes que no es bueno aventar las cosas en el refrigerador sin tapar? Porque no huele feo el refri. Uh-huh. Te digo porque es una tortilla. Sirve. No. Al perrito. Mi amor, te he hecho esto, a ver. Hey, no es malo para ti. En mi caso, ¿verdad? Ten, pero no. Yo las volteo si quieres. Yo tendré. Te estoy diciendo, sí, entonces yo la hago. Es más, las tortillas, ¿verdad? Creo. No, pues volteas, no está pesado. Está pesado porque las estamos achorrando y las ten. No, pues aquí puedo ir una de adentro y otra de adentro. ¿Estás segura? Sí. Ok, ¿qué es que ten? Allá adentro no podía porque está más alto y siento dado esfuerzo hacia arriba y aquí no nomás le aplasto rápido. Ok. Ah, ya será. Niño, el bebé. Como ustedes ya saben, siempre necesito son cominos, pimienta y clavos. Yo no había entendido que casi todos los guisos que llevan lo mismo. Tienen que cocinar. Es cosa de pedir amor nomás. Es lo único.
Sara peló unos ajos y los guardó. Y sí, yo me acordé que allá en Estados Unidos los venden así pelados, pero en un frasco, tapados. Ponen el refri y dice, se van usando. ¿Qué pasó, mi amor? Aguanta. Que papi, mami, está cocinando. Ajá. Ajá. Mirada. Mira como que sí sé de verdad. Mire, mi gente, pongan atención a lo que les voy a decir y lo que les voy a enseñar. Aquí estaba aquí yo, ¿verdad? Que sí, y le hablé luego y te dije. Me estaba hablando a mis hijas, ¿verdad? Y luego pues no me contestaron, una me rechazó la llamada. Y luego me pongo a pensar, dije yo, güey, pues me puse a pensar, yo como uno desperdicia a veces el tiempo, ¿verdad que sí? Y el tiempo bueno que uno puede hablarse, uno puede estar conviviendo y todo eso, ¿cómo uno lo desperdicia? Cuando uno se muere, después, ¿verdad? Sí, se está dando golpes a pecho, llevan flores, gasta y todo eso, ¿verdad? Bueno. Entonces yo dije, le hablo a Miche, ¿verdad? Miche, fíjate que te voy a mandar, no estás, no que en la casa, te voy a mandar un mensaje, dije yo, a ver qué sientes al verlo. Y le pongo yo allí, murió el guache, el gordo, y le llamo de volada, le dije, ¿qué sentiste? No, pues siento feo. Digo, entonces, ¿por qué pues desperdiciamos tiempo? ¿Por qué no nos llevamos bien? O no me llevo mal, de todos modos, ¿ah? Pero ¿por qué hay tanta gente en el mundo, dije yo, que se llevan mal, les aprovechan el tiempo? A rato me va a llevar flores y todo el pedo, ¿ya para qué? ¿Vienes o voy? Le digo. No, ahorita viene, bolada. Le digo, así en todos los casos. Aprovechen el tiempo, mi gente. Saben que el tiempo es oro. La vida es una pasada. ¿Para qué quieren esperar un mensaje, una llamada? Ahí murió Julano de tal. Y ya se empiezan a llorar ahí. Ya no se puede hacer nada ya. ¿Saben? Aprovechen el tiempo y hablen a ese familiar que ustedes están enojados con él o algo. El papá, la mamá, la hermana, el tío, el amigo, quien sea. Aprovechen el tiempo, que el tiempo es oro. Sí, el tiempo es oro. Y les hago este pequeño video nada más porque estaba analizando yo cuánto tiempo perdí yo así igual con seres queridos, amigos, mi mamá, mi papá. Y usted no lo pierda. Y con algunos de mis hijos también. Por eso es que eso también me queda a mí también. Y lo sigo perdiendo con algunas de mis hermanas, mis hermanos. No hay que perderlo todavía. ¿Cuánto vale 18? Gracias por ver. No, gracias, sí, dame la de 12, está bien, sí. Pensamiento que tuve yo y quise compartirlo. ¿Y la de 12? La madre. 8. ¿Por 6 años? No, chiquito, la del 12 está bien. No hay de 10 años. La de 15. No, pero que más para abajo, porque va a ser un paquete. La de 15 está buena. ¿Hay que ir 15? Sí. ¿Cuánto vale 15? No tiene. Ah, tú vas pensando, tú vas de 15 nomás. La Master fue. ¿Vas, amigo? Noche llena de estrellas. Mi gente, fíjate que. Ahorita Laura corrió. Mi gente, fíjate que estamos hablando. En este rollo, pues, ¿verdad? Ahorita acabamos de encontrar una escena allí que dice hasta los viejos que hay esa historia que siguen. Nos topamos con una señora que se casó con el tío Antonino, que es abuelo de Michi, ¿verdad? Buenas noches, estrella. La señorita Laura. La señorita Laura corrió. Dicen que la abuela. Por eso ella está se espantó. ¿Corrió? ¿Cómo? ¿Tú sabes la historia más grande que yo, Michi, ¿verdad? ¿Tú sabes la historia mejor que yo, sí o no? Sí, pues yo me acuerdo. ¿Cómo tuvo ese rollo? Platícalo. Pues me acuerdo que se fueron a casar, bueno, dijera Crispín, dicen. Se fueron a casar y... ¿Por civil? Ajá. Estamos hablando del abuelo de mi tío Antonio, que es abuelo de él, papá de Paco. Y ya cuando llegaron ahí a la casa, que fue luna de miel,
coche, nomás en la noche salió corriendo. Y ella, a la hora golpeó. Corrió para ver junto a otro y se casaron hoy. Mañana temprano se van a divorciar. ¿A poco? ¿Pero cuál fue la excusa de ella? ¿Por qué? ¿Cuál fue la excusa de ella? ¿Por qué? Pues quién sabe, pues, dicen que... Y se divorció. Se ha casado 15 veces. A ver, le quería traer a capricho nomás. ¿Y lo que le faltan? Faltan más. 15 veces se casó. Dice que lleva 15. Ahí tengo la historia platicada. No le grabé porque soy la pura voz. Me perdí que se ha casado 15 veces. Ya digo. ¡Hala, gallo! Agua de limón, gallo, porque ahorita lo ocupamos para los riñones. Agua de limón. Yo te quería sorprender con la historia, ya sabías tú, la viste de cerca, ¿verdad? No, pero yo me acuerdo. Yo tengo ya 10 que ya me he hecho una cubita, ¿verdad? Pero yo ya he dicho que... Fíjate que yo también ya tengo... Exactamente tiene 8 días hoy. ¿8? No, tengo nada, llevo más un mes casi. Desde el día del padre. Desde el día del padre, que no me la pongo. ¿Qué? Yo no. Y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí también el estrés. Ayer dije, vamos a ver tus papás. No quiso. Ya fui todavía. No, me filipió eso. Era. A ver. Ya te la voy a preparar yo. A ver, mete. Dice que el Rebul es malo, la neta. Me va a alterar mi sistema de pulmonar. Pero la neta, el Rebul es como débil de Isla Bucana. No mucho que vas a alterar. No, de hecho ando en baile, le echan un Rebo. ¿Ah, sí? Un Rebo las dos cubas. ¿A poco? Me está enseñando, pero para que quede así, ahora te voy a preparar yo a él. ¿Qué dijo? Que así lo vamos a preparar. ¿Qué dijo el guachi? ¿Qué dijo? Y piña, si no le echan Rebo, la echan con piña. Estamos el día sábado hoy, Día de fiesta, mi gente. Esta tienda es muy famosa, querida. La cascada va a dar publicidad porque aquí vamos a tener unas cosas aquí afuera. Miren. ¡Ey! ¿Qué chulo? ¿Está listo? Miren, fíjense que... Bueno, vamos a acabar de acabar aquí de la... A ver cómo te preparan la cuba. Así es como a mí me gusta, dije, la de la cocina. Espérate, pues. No, ¿te falta? A la quija. Y luego te puedes escoger el que tú quieras, para que no digan, ah, que lo truqueaste. Cualquier. A la que sea, a la que sea. No, porque tú no le echas manche, a uno le echas más que al otro. Está mal trao. ¿Quieres fumar? No, te quieres. No, ya te quieres. ¿Qué pasó? Bonito, hermoso. En el otro video no estabas despierto, estabas bien dormido, ¿verdad que sí? ¡Ay! ¡Ay! Cocinarte una sopa porque... Estamos hoy. Estoy viendo cocinar aquí en la cocina. Pero se tenga mucho para poner a la mueve. En el otro video, en el otro video vieron que quieren basural grande así, ¿verdad? Ya limpiamos, ya juntamos la basura. Ahí viene Ada, ya quiere hacer ella, pero bueno. Yo digo que no haga, pero bueno. Así que los que comentan, yo no sé si pueden dar un consejo, que es bueno o malo, no sé, pero no sé cosas pesadas, pero de todos modos, yo digo que no haga aquí hacer. Ayer he hecho tortillas ahí, pero dice que aquí sí puede. Digo, pues como se sienta. No estoy haciendo muchas cosas pesadas, pero la verdad es que si echa tortillas sí está pesado, me imagino. Pero ya como vieron ustedes en el video, no me dejó. Mucho aceite porque no quiero usar mucho aceite. Ya es suficiente, como que lo que le aventé.
Y aquí quisiera que diguache. Cuidado de comer sopita todo eso, ¿verdad? Creo que falta mucho todavía para eso. Al año casi. Mira, fíjense lo que les voy a contar. Allí en la parte, bueno, edité un video allí, pero ese video me salieron como unos 11 minutos, ¿verdad? Entonces, hoy estamos el día domingo, ¿verdad? El día domingo. Ayer anoche, pues fuimos a dar una vuelta con Michelle ahí, ¿verdad? Con Michelle. A dar una vuelta y pues este. Ayer había quitado la parte esa ahí donde fuimos a la tienda, agarramos una botellita. Pero no, la voy a poner, que ya la van a ver. Pero les voy a dar la explicación. Nos echamos unas cubitas nomás, ¿verdad? Y nos dimos una vuelta por ahí y vimos, ¿verdad? Pero luego nos vinimos a la casa temprano. Este, pero se dio la situación que ahorita pues voy a agarrar este pedazo aquí, ¿verdad? Y pues no creo que me puse una gran borrachera, pues ya así para que vean. Piensen que fue gran cosa. A ver, ¿ya? Está bueno, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. ¿Qué tanto dices tú, tanto dale tú? ¿Todo? Ok. La carne que hicimos ayer, sí, ayer fue. No se miraba como muy buena, pero estaba bien buena. Estaba bien buena la carnita. La que se miraba como muy sin gracia porque tenía muy poquita carne. Es que nos alcanzaba y nos sobraba todavía para nosotros. Listo, otra botapar nada más. Me pregunta que si le puse sal, y que para sal no son muy buenos y me sale salada la comida a mí. ¿Me salgo o qué? No. ¿Aguas? ¿Qué? ¿Hay muchas? No. Pinches hormigas. ¿Hoy? Ahora que nos va a caer un sillón aquí en la cabeza. ¿A veces cae, sabías? Y de ahí todas las moscas y da. Todavía. Un tan. Ah, no, ya, tumbé, ¿verdad? Estaban allí. Ay, otra vez no dormí nada. No. ¿Tú no quedaste bien dormido? Yo sí. Yo me desperté como un montón de veces. Pues ayer pasó durmiendo todo el día. ¿Tú o el niño? Yo no dormí ayer, todo el día. Cuando la carne está cruda no me gusta grabarla, a mí no se me antoja, no sé, como que no se me hace atractivo o como que se antoje, la verdad que primero la pongo sal y luego la pongo a cocer a un lado y luego ya, es cuando la grabo, mientras no me gusta grabar carne cuando está cruda, no se me da buena. ¿Qué piensas tú ahora? ¿Qué piensas tú? ¿Sí, tengo razón o no? No sé si se antoja en el video cuando hay toda cruda, ¿tú sabes que no? ¿Sabes cuánta más doradita? Así como... Cuando está como cocido es cuando se antoja un poquito más ya. Roja no. Me gusta de la leña. Ay, que tienes que estar echando leña cada rato. Yo no sé si esta leña es porque fue cortada por un huevón. No luce. De volada se cava. ¿Qué? No la corté yo, ¿eh? Dije un huevón. Ah. Sí, yo me hizo que ya he dicho muchos videos que personas así con algún un palito de leña hacen otras cosas y a mí no me quiere lucir la leña. Esta es leña de cubata. Así sí se antoja más grabarse. Que me dice, ¿por qué dice? No, que he hecho yo, le digo que si se da asco. A lo mejor por eso. ¿Qué echarle ella? No, no es así. Porque el amor es machista y di cuenta de doy. Ay, ¿cómo crees? No soy tú. Sí, yo no soy tú. Ah, no soy tú. A mujeres no les gusta que los hombres cocinen. Sí, pero este no es mi caso. Vaya. Ahora las echas mejor, antes no. ¿Eh? Ahora sí las echas mejor. Por la práctica. Creo que sí. Aparte, siempre es porque la masa que no estaba muy, ¿cómo se dice? Estaba muy, muy dura. Pero tú eres más aguada que yo todavía. Ajá. A mí se me cae. Órale. Me despedaza en la mano.
También no sé cuándo, no sé el momento de voltear, también a veces, ¿sabes? Ajá. Como, ¿tú crees que es el momento de voltear ahorita o no? No sé, no se ve de aquí. A ver, ¿ahí? Ajá. ¿Ahí sí? Bueno. Y comiendo. ¿Y la esponja es que está buena tortilla, si no, no? Si es esponja ya te puedes casar, si no, no. Ay, sí. Ay, le fijas, así no se vale. ¿Cómo que no? Si le hacen y tal, ¿no? Sí, pero se tiene que esponjar solita. Ah, bueno, quedó solita, después dale. Voy a ver. Ay, ojalá. Vamos a comer aquí afuera el día de hoy. ¿Ya no ha llovido, va? Últimamente no, se siente como caloroso. Bueno, ahorita porque por la lumbre. Ay, ahí está tu panal de vida. Ah, sí, es cierto. Y estaba cerquita y andaba yo ahí, vuelta y vuelta. Y yo no me picaron ayer. No me pongo ahora. Todavía no te puedes casar. Mira, aquí ya lo tengo volteado, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, vamos a poner el aluminio. Como la cocina es de un hombre y una mujer, siempre hay cosas como de hombre en la cocina, mis piadas. ¿Sabes? Uh-huh. Un hombre más, como más áspero para y tener que nos respongo, güey. ¿Es que tiene que ver la masa aquí? No sé. O que no lo ha volteado a tiempo. También. ¿Eh? Me queda un poquito nomás para ti. ¿Cuánto comes tú? No sé, como unas... ¿Seis? No, como cinco. ¡Oh, Ana! No, ya no como mucho. Antes comía bastante. ¿Tu mamá te come cuántas tortillas? Ahorita ya como 9. ¿Y se comía? 25. ¿25? Y de ahí eran 12 que se echó tu mamá. Ajá. Aquí son de maíz. Se comía 25 en el almuerzo, 25 en la comida y en la cena como unas 5, no sé. ¿Te comía entonces 21 en el almuerzo? 25. ¿25 y cada comida? Almuerzo y comida. Ajá. Son 50. ¿Y 5 en la cena? No, te comía bastante, pero después le bajó. Me gusta ir para allá porque allá sí cenan. Aquí no. Aquí no. Aquí, allá sí. Allá sí la cena de así. De, toman café, almuerzan, comen y cenan, ¿verdad? Ajá. No, así es que me gusta ir allá porque... Y el comer está en toda, todo el tiempo. Lo echan al revés, creo que comen mucho. ¿Crees en eso o no? No sé. Dicen que cuando tienen piones y que están consumiendo muchas tortillas, ¿verdad? Tienen esas tortillas al revés y no comen tanto. Uy. Y ven por ahí unas mariposas, así que van volando por aquí, es porque estamos en el tiempo de las mariposas. Pero no es nada malo, ¿eh? No te las corremos. Yo miro las mariposas que se para y la veo ya la comida y yo no la como. No es bien indicado para eso. ¿Cómo puedo chicken? ¿Cómo dices? ¿Cómo? Soy como delicado, ¿sabes? Puedo chicken. Adriel, apúrele. ¿Adriel? Está con mi comida. Ese le vale que tenemos en tempestad. Él no sabe si tenemos para la leche o no. Como que él... Tiene que comer. Mira. Me traen plato de otro lado, ¿ok? Bueno, espera. Fuerte, es que pues. No sé, en. Aquí te voy a puse unos chiles, creo que está quemadito porque. A mí me gusta, pero. ¿A qué te sabe, Luca? Como siento como que. No sé, un sabor diferente. Y dicen que es bueno para que no tengan las heridas. ¿Tú crees eso o no? No. Mentira. Sí, señor, no sé, no, que a mí no me creas. Pues sí, ¿sabes? Ajá. Eso es algo que está un poquito amarga. Es la piel que está como media ácida. Ok, si tiramos aquí la basura aquí porque estamos en el rancho, ¿ok? Y no hay basura, es comida, que le pueden servir a las hormiguitas. ¿Verdad? No va a quedar el bebé. ¡Ey! ¿Qué más? ¡Jesús de mi alma! Espérense. ¡Ay! ¡Ay! Bien tostadas, 210, mi amor. Ok.
Siempre acá, chiquillo. Mira. Para ti voy a picar esto, no. Richard, para ti no va a servir, chico. ¿Te lo dieron el chile, qué? Ajá. ¿Te lo dieron el chile, verdad? Ajá. Le vamos a echar un ajo. No se necesita ni comer ni nada de eso. Yo pensé que se echabas comiendo y todo. Hambro. Sí. ¿Ya, baby? Prima. Primero se molía el ajo, yo sé. Pero... Pero ya lo hice. ¿Y luego salita? ¿Eh? Ah, que todavía está muy... Así quedó, a mí no me gusta remolino, quedé como martajado. Algo así. Ahí está. ¿Te cayó? No. Oye, aquí en verdad se me fue todo el caldito de la sopa, pero está bueno todavía. Aunque se mire mal, pero no sabía la gran chimenea arriba. ¿Qué pasó? Sí, Perni, ¿verdad que sí? Correles. ¿Te sopas de otra sal? No. Dije que no puedes comer chile, te dije. ¿Pero por qué? No sé, se te irrita la vida y pienso. Mire, yo le he dicho que mis raspados nunca son, que no son miel, mira. Lo puedo usar como para hacer agua de limón. Ahí está, era. Ten. Ahí lo tenemos arriba de la chimenea. No piensen que está caliente, ¿eh? Para que sepan. Hola, bebé. Ay. Ok, mi gente, nos despedimos de este video. Hasta la próxima. Y esto fue todo por hoy. A ver si mañana le grabamos. A ver si ahora quiere grabar mañana porque pasó a dormir todo el día de hoy. Ay, me dijeron. Ya, papá, ya, está, la mierda. Quieren chillar. No me deja dormir, ahí está. Estamos, mi gente, hasta la próxima.